muchísimas gracias. Esto es Voz y Voto 2023. Nos enganchamos precisamente ya en estos instantes en el que el candidato presidencial Daniel Noboa ha hecho ya arribo a este recinto electoral de la comuna Olón. Nos referimos a la Escuela de Educación Básica Dr. Antonio Moya Sánchez. Nosotros vamos en estos momentos ahí a estar expectantes del ejercicio de su derecho al sufragio por parte del candidato presidencial Daniel Noboa. Los medios de comunicación también ya están acá, cuidado con la Policía Nacional. Bueno, vamos a observar, ahí está el candidato, que ha venido junto a su esposa a ejercer su derecho al voto, y nosotros vamos a seguir de cerca precisamente esta incidencia. Repetimos, estamos desde la comuna Olón, al norte de Santa Elena, en un recinto electoral que tiene apenas 4 juntas receptoras del voto, 2 masculinas y 2 femeninas. Nosotros estamos ya haciendo el ingreso para precisamente ser testigos también de cómo, por primera vez en la historia de la provincia de Santa Elena, un candidato presidencial suscribe su voto en este territorio. Hasta ahí nomás, por favor, vamos a ubicarnos de la mejor manera para poder tener las imágenes de este momento, en donde uno de los candidatos presidenciales pues ha hecho su ingreso ya para ejercer su derecho al voto. Nos referimos al candidato presidencial Daniel Noboa Acín, que ha llegado precisamente con chaleco antibalas para la protección, para la seguridad, en virtud y en vista de los acontecimientos últimos registrados a nivel nacional. Estamos en vivo y en directo desde Olón, en donde Daniel Noboa está ya precisamente haciendo ejercicio de su derecho al voto. Estamos con la seguridad acá militar, que obviamente por cuestiones de logística no permite el ingreso. Esto es Voz y Voto 2023. Estamos en la comuna Olón, en donde el candidato Daniel Noboa pues está ejerciendo su derecho al voto, y nosotros vamos a inmediatamente obtener sus declaraciones, sus impresiones al respecto pues de este proceso electoral anticipado. Ahora sí, ahí tenemos el voto de Daniel Noboa, que lo hace público. Bueno, ahí nos está interrumpiendo. Muchísimas gracias. Ahí está ejerciendo ya su voto. Lo ha plasmado con seguridad y ahora va a depositar la papeleta en el respectivo biombo. Nosotros esperamos poder obtener las declaraciones del candidato, que ha llegado acompañado de simpatizantes, familiares y sobre todo de un resguardo de seguridad bastante importante. Repetimos, debido a las incidencias últimas registradas en el territorio nacional, y que por ende pues obliga a todos los candidatos y a toda la ciudadanía a acudir a los recintos electorales con seguridad. Vamos a esperar la salida de Daniel Noboa para obtener sus impresiones, sus declaraciones sobre esta jornada electoral que arrancó hace pocos minutos, y ya Daniel Noboa ha acudido hasta su junta receptora del voto para cumplir con este deber cívico. Por acá podemos observar precisamente a la familia del candidato, pues que acompaña fervientemente esta actividad y este accionar en la política ecuatoriana. Nosotros estamos acá en vivo y en directo desde la comuna Olón.